Si yo te contara, es la obra que en esta ocasión recibe a los más pequeños de casa. La presentación llega a la nueva sede del Guiñol, espacio que sin lugar a dudas se ha convertido en epicentro de la alegría luego de la interrupción a causa de la pandemia de COVID-19. Ha sido un éxito, pues todo ese público que nosotros mantuvimos en las redes sociales, bien activo, interactuando con nosotros y disfrutando de nuestros espectáculos, pues ese público se hizo partícipe de nuestras presentaciones en esta sala de teatro Guanaroca. Es muy, muy gratificante para nosotros los artistas y sobre todo el Teatro Guiñol Cienfuegos en este, su 60 aniversario, que además de las puestas en escena que estamos presentando, tenemos sorpresas, estrenos para este 2022. Las funciones forman parte de un amplio repertorio diseñado para cultivar la formación de valores, evidencia del trabajo de esta compañía que a partir del intercambio con sus públicos persigue también fomentar la identidad cubana. Desde la concepción se trabajó en música guitarra y todo música campesina, música tradicional cubana. No es lo mismo tener los niños aquí delante que hacerlo como lo hicimos muchas veces para las redes. Eso te da vida, ver al niño riéndose, interactuando con los títeres, con uno. Súper feliz que me siento con eso, porque ya llevábamos tiempo. Y eso le da vida al actor. Es así que sábados y domingos en la tarde, los títeres cobran vida para compartir historias desde las tablas con nuestros niños. Alien Armas Enríquez, Notisur.